Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó, Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? Hasta siete veces. Jesús le contesta, no te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Por esto se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía diez mil talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Se compadeció el Señor de aquel criado y lo dejó marchar perdonándole la deuda. Pero al salir el criado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía cien denarios, y agarrándolo lo estrangulaba diciendo: Págame lo que me debes. El compañero arrojándose a sus pies le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros al ver lo ocurrido quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros, mi Padre Celestial, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Cuenta una antigua historia de el gran conquistador Alejandro Magno que después de entrar en una de las muchas ciudades que conquistó mientras la iba atravesando le salió al encuentro un mendigo. Un mendigo y le pidió limosna, ¿no? Pasaba pues el que era prácticamente emperador de toda la tierra conocida, ¿no? Bueno, y aquel mendigo se acercó a Alejandro Magno a pedirle que le diera algo. Que le dieron una limosna. ¿no? Y entonces Alejandro Magno, que precisamente es Magno porque era grande, ¿no? Grande de espíritu, le dijo: Te hago gobernador de diez ciudades. El, aquel mendigo se quedó bastante extrañado por esa generosidad del Señor, ¿no? Y le dijo: Señor, si no te he pedido tanto, yo solo te he pedido una limosna. Y Alejandro Magno le respondía: Es que tú me has pedido como lo que eres. Y yo te he dado como lo que soy. Y es verdad. Aquel mendigo pedía como mendigo. Y el gran rey le había dado como lo que es. Un gran rey. Cuando no tenemos nada, lo esperamos todo de Dios. Cuando somos conscientes de que no podemos nada, de que no tenemos nada, de que realmente nos presentamos con las manos vacías ante Dios, es cuando le podemos ofrecer lo más importante que es nuestro corazón. Eso le pasó al pueblo de Israel. Lo había perdido todo en el destierro, en el exilio. Lo había perdido todo. Ahora somos, Señor, el más pequeño de todos los pueblos. Hoy estamos humillados por toda la tierra a causa de nuestros pecados. No tenemos príncipes, ni profetas, ni jefes. Es decir, no somos una nación. No tenemos holocausto, ni sacrificios, ni ofrendas, ni incienso. El templo estaba destruido. Ni un sitio donde ofrecerte primicias para alcanzar misericordia. Y en ese momento surge del pueblo de Israel una oración preciosa. Oración, por cierto, que el sacerdote recita en la misa después de presentar los dones, antes de lavarse las manos y pedir al Señor el perdón de los pecados. Dice: Acepta nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde. Que este sea hoy nuestro sacrificio. Y que sea agradable en tu presencia. Cuando no tenemos nada que ofrecer al Señor, ninguna cosa que ofrecerle, entre nos damos cuenta que lo más importante es ofrecer nuestro corazón, un corazón arrepentido, un corazón humilde. Acepta nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde. Es justo lo que no hizo aquel siervo, aquel siervo al que todos le fue perdonado. realmente no reconoció la grandeza de su Señor. No se dio cuenta que no podía nada, que era imposible pagar aquella deuda. Diez mil talentos es una cantidad desorbitada. Sin embargo, realmente no dejó que ese perdón calara en su corazón. Porque si no hubiera perdonado al otro, un hombre que no puede nada, que no tiene nada, que se sabe totalmente mendigo de Dios, también tiene esa misericordia con los demás. Y pues podamos al Señor en esta cuaresma que nos acerquemos a Dios con un corazón contrito, con un espíritu humilde, reconociendo nuestros pecados y reconociendo el perdón y la misericordia de Dios. Un perdón y una misericordia que nos hará también ser misericordiosos y compasivos con los demás. Amén.